De Irabazi y de EH Bildu Barakaldo hemos presentado una solicitud conjunta dirigida a Gorka Zubiaurre, el concejal delegado de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente y Sanidad en el Ayuntamiento, para proceder a la paralización o al aplazamiento de la convocatoria para la mesa de trabajo de Oyola. Esto, que puede parecer una incongruencia debido a que el pasado día 22 de diciembre ambos grupos presentamos conjuntamente una denuncia pública solicitando la convocatoria de la misma, debido principalmente al tiempo que había transcurrido desde la anterior convocatoria, fechada el pasado 18 de mayo, y debido también a la necesidad de retomarla por el hecho de los resultados que habían reflejado las últimas analíticas recibidas, con unos niveles de contaminación bastante importantes, viene motivado por un hecho trascendental. Consideramos que una de las patas fundamentales que componen esta mesa tiene que estar y hemos recibido la notificación de su ausencia. Sí, al final desde Irabazi y EH Bildu consideramos que es importante la presencia de los catedráticos Iñaki Antigüedad y Juan Madariaga, catedráticos de la UPV de Leioa en materia de química analítica y ambiental, que son quienes nos pueden ayudar a analizar pues, los distintos datos y las distintas actuaciones que hasta el momento se han realizado y ante su ausencia que ha sido confirmada y pues por la premura de tiempo entre la convocatoria y la reunión, pues creemos que es importante aplazarla para que todas las personas pertenecientes a la mesa podamos estar presentes de cara a que el trabajo a realizar sea lo más fructífero posible.